¿A dónde te vas? A Estados Unidos. Quiero prevenirte de esto. Lo que estás haciendo es como declararles la guerra. ¿Cuánto tiempo te vas? Eso no lo sé. ¿Hace que te escapas de Salim? Tú también piensas que puedes salir pronto. No es por eso. Entonces te escapas de mí. No me escapo de nadie. Es una decisión de mi padre. Nos quedaremos por mucho tiempo. ¿Qué será de mí si no puedo verte? Me pregunto qué es lo que estás tratando de hacer. Veo que estás con ellos. Estás aliado con ellos para arruinar a esa pobre chica. Y al mismo tiempo haces cosas a sus espaldas. Con eso le estás mintiendo a todos, incluso a ti mismo. Van a descubrir lo que hiciste. Lo sé. Y se van a vengar de ti. Yo también voy a hacer algo. Confía en mí. Entonces sabes que van a sufrir las consecuencias. No viniste para despedirte de mí. Mi mamá. Es muy tarde. Me tengo que ir. Hay toallas limpias. ¿No responde? ¿Dónde estará? Quizás debe estar entrenando. ¿Entonces volvió anoche? Me fui a dormir después de ti, así que no sé. Quizás vino y ni supimos. Entonces puede ser que no haya dormido aquí. ¿Y si no volvió a casa? No puede ser. Debe haber venido anoche. Estaba tan preocupada, no pude dormir bien. Yo creo que debe haber salido. Ya volverá, no te preocupes. ¿Puedes salir? Eres una mujer soltera ahora. Nadie puede castigarte por esto. No tienes que darle explicaciones a nadie. A nadie. Pero lo que pasó anoche no significa nada. Pues lo sé. ¿Ya te vas? Así es. ¿Y tú no piensas ir a trabajar? Hoy es el cumpleaños de una amiga. Estoy buscando el regalo apropiado. ¿De verdad tienes amigos? Vaya qué sorpresa. Conmigo siempre te puedes sorprender. No me quedaré aquí para averiguarlo. Adiós. Adiós. Thank you.
Bueno, Rezad, está bien. Primero lidiaré con Kadir y luego iré a la compañía. No te preocupes. Bueno, descubriré quién es. Sí, voy a colgar. Me entró otra llamada. Te llamo luego. ¿Aló? Dime, Yazar. Señor Munir, lamento molestarlo, pero tengo que decirle esto. Escúcheme. ¿Qué pasó? La señora Meltem acaba de salir de la casa de Mustafa. Está bien, gracias. Te arruinaré a ti también, Mustafa. Te arruinaré a ti también. ¿Quién es? Buen día, señora. Le traigo el desayuno. Gracias. Buenos días. ¿Dónde estabas? En la casa de una amiga. Y era tarde para devolverme para acá. Meltem, mírame. ¿Dónde estabas? ¡Basta! Déjenme tranquila. No me ataquen tanto. ¿Qué les está pasando conmigo? ¡Me tienen harta! Todos me están atacando. Ya estoy cansada. Estabas con él, ¿verdad? No tengo que contarle nada a nadie. Estás cometiendo un grave error, Meltem. Tú no tienes idea de nada. Saldrás aún más lastimada. ¿Cómo sabes que no lo estoy? Igual nos vamos mañana. Dejaremos todo atrás. Todo. A las 10 de la noche, asegúrese que todo esté bien. Bueno, tiene claro dónde es. Así es. El bote llegará justo al lugar que le dije.